Hoy el debate ha venido hacia Deportivo Rayo Vallecano a entrevistar a Roberto de las Horras, el capitán y alma del equipo fanjirrojo. ¿Cómo fue tu vida como canterano? Bueno, pues a ver, lógicamente para mí es un orgullo y un placer haber estado en las dos, para mí, mejores canteras del mundo. Y bueno, aprendí muchísimas cosas de las dos. Quizás me marcó más la de Barcelona porque estuve 8 años allí y bueno, fue una época más joven, desde los 14 a los 22. En el Madrid pues estuve solo 2 añitos y la verdad es que bueno, allí aprendes todo, te enseñan todo, los valores tanto deportivos como personales. Y la verdad, bueno, pues para mí es un placer y un orgullo haber estado en esas dos canteras. ¿Hay mucha diferencia entre la Masía y la Fábrica o no? Bueno, a ver, mucha diferencia no hay, porque son dos equipos muy grandes que tienen mucho potencial económico y deportivo para poder sacar muy buenos jugadores. Yo creo que la más o mayor diferencia que hay entre unos y otros es que el Barça los pone a jugar, el Madrid pues les cuesta más. El Barça, un jugador bueno que destaca en el Barça B, tipo Busquets, tipo Pedrito, tipo Xavi, Iniesta, cualquiera, les da una continuidad y los pone a jugar. El Madrid le cuesta un poco más, se tienen que ir fuera, tienen que buscar otras cosas y destacar fuera para volver otra vez a estar. Se os daba mucho en el Barça, lo de ir pasando año a año, jugando igual, como se sabía ya cómo se iba a jugar. Yo creo que eso es fundamental, tener un estilo, tener una idea. Yo recuerdo cuando llegué con 14 años allí, lo primero que hicimos fue ejercicios de control y pase, durante a lo mejor 1 hora, 2 horas, y te lo inculcan desde el primer momento, la posesión, el control y pase, los movimientos. Entonces, cuando vas avanzando año tras año, el subir al primer equipo realmente no es un cambio tan grande, porque realmente es lo mismo. Quizás es más fácil porque juegas con jugadores de mucho más talento, de mucha más calidad, pero realmente los movimientos es el mismo estilo, entonces es mucho más sencillo la adaptación al primer equipo. ¿Y cómo es el momento y cómo lo viviste en el cual te das cuenta o decides no seguir en el Madrid y pasar ya a un equipo mejor, de nivel inferior, pero con más sí. responsabilidad para ti? Bueno, es que yo ya llevaba mucho tiempo ya, bueno, en el Barça ya llevaba en el filial, subiendo alguna vez con el primer equipo y luego otra vez en el filial del Madrid. Creo que ya era el momento de hacer un cambio. Ya tenía 22, 23 años y creo que ya la época de entre comillas del chaval, de la cantera, ya tenía que cambiar. Y bueno, me fui al Numancia, quizás un equipo mejor de menos entidad, pero sí que más profesional, por decirlo de alguna forma, y ya asumir otras y conocer otra parte del fútbol que no es la misma que cuando estás en el Madrid o el Barça. Y estuviste en distintos equipos, pero tal vez en uno en el que ya empezaste a sonar más fue en el Celta, que tenías un equipazo realmente, un equipo para ascender. ¿Cómo recuerdas esa época? Hombre, muy buena, porque bueno, yo como gallego que soy, llevaba desde muy, muy temprano de edad fuera de Galicia y bueno, me dieron la posibilidad de volver a mi casa con mi familia. Bueno, mi mujer es de allí y bueno, todo era bonito entre comillas para poder estar en hacer buenos años, estar en un buen sitio. La verdad es que estuve 3-4 años allí y bueno, y recuerdo momentos que estuvimos a punto de ascender, de tener muy buen equipo. Bueno, para mí el Celta y Vigo en general, pues bueno, es uno de los lugares donde más cariño guardo por todo lo vivido allí. ¿Qué? Orellana, Yago Aspas, Michu y tú, sí. Ese equipazo. ¿Cómo recuerdas esa eliminatoria contra Granada de los penaltis? Bueno, se recuerda un poco agridulce, por decirlo, porque veníamos con mucha esperanza, habíamos hecho un muy buen campeonato regular y bueno, luego el playoff sabíamos que iba a ser difícil, llevábamos un buen resultado de la ida y durante el partido se nos complicó mucho porque hubo 2 o 3 penaltis, creo que a favor de Granada, que solo pudieron meter uno y luego tuvimos nuestras opciones, llegamos lógicamente a la tanda de penaltis y todo el mundo recuerda el quinto penalti que nos daba la clasificación, que Michu lo mandó fuera. Pero era curioso porque aparte, hablando con Michu el día anterior, nos habíamos quedado a tirar penaltis y él había tirado 10 penaltis y había metido los 10. O sea, que la confianza que él llevaba era máxima y fue una pena. Se le fue arriba y luego pues bueno, no tuvimos la oportunidad de subir. ¿Y cómo fue eso de tanto Michu como tú que ambos os fuisteis al Rayo? Eso, ¿por qué decidisteis ese cambio? Bueno, él acababa contrato allí en Vigo y bueno,
decidió cambiar, tenía varias opciones de irse a Primera División, bueno, al final escogió el Rayo. Y yo pues ya llevaba creo que 3 o 4 años ya en Vigo, yo creo que mi etapa allí ya había acabado, había, bueno, durante 3 años habíamos intentado subir, no era posible, y me llamaron de aquí, tenía la posibilidad de volver a Primera después de muchos años, bueno, un equipo que a mí me parecía muy atractivo por todo lo que tiene alrededor, y decidimos volver. Mi mujer y mis hijas están muy contentas aquí, ya habían, sobre todo mi mujer ya había vivido aquí en Madrid, entonces bueno, la adaptación fue muy, muy sencilla. Y hablando de Primera, antes de seguir con el Rayo, ¿qué recuerdas de tu debut con el Barça? Y te podían comparar incluso con Verón, ¿cómo era esa época de hombre, de las mejores, quizás con esta última de estos últimos 4 años aquí, fue mis mejores momentos. Imagínate, yo me voy de un pueblecito de Galicia con 14 años con el sueño de jugar en el Barça, un sueño súper lejano, donde ves que muchos amigos y compañeros se van quedando en el camino, y bueno, yo tengo la suerte pues de llegar arriba. Imagínate, cumplir un sueño, para mí aquello era lo máximo, jugar con gente como Guardiola, Rivaldo, el poder debutar allí con ellos, imagínate. Y la verdad es que bueno, debuté en Champions, debuté en Liga en Coruña, en Galicia, y bueno, fue todo un sueño, ¿no? Lógicamente uno pues le hubiese gustado jugar muchísimos más partidos allí, pero no fue posible, pero bueno, contento por lo que jugué. Has tenido entrada a Paco Gémez y a Sandoval, pero este último Paco Gémez, ¿qué opinas de su filosofía de ver el fútbol? Bueno, yo solo tengo palabras de elogio. Bajo mi punto de vista es la mejor forma de entender el fútbol, lógicamente respetando todas las demás. Cada uno interpreta el fútbol y hace con el fútbol o practica el fútbol que quiere. Para mí es la mejor idea. Fue fundamental para que mi rendimiento haya sido tan bueno estos años. Yo creo que para que el Rayo haya dado un salto de calidad a nivel nacional, yo creo que se le reconoce muchísimo ahora la idea, el estilo que tiene el Rayo Paco Gémez, y creo que es fundamental. El tópico de que un equipo pequeño no puede jugar al fútbol bien o que tiene que hacer otras cosas, yo creo que se ha roto viendo este Rayo, y para mí es un orgullo jugar en un equipo así. ¿Puedes considerar que tal vez es Paco Gémez entrenador que más responsabilidad ha dado en un equipo? Es posible, yo creo que es de los mejores entrenadores que he tenido y de los más influyentes en mi carrera, eso es obvio, porque me ha dado muchísima confianza, me ha dado muchísima responsabilidad, como dices tú. Creo que estos últimos años han sido los mejores, tanto míos como del Rayo, y la verdad es que, lógicamente, para mí Paco ha sido muy, muy importante en mi carrera, y es de los entrenadores al que más tengo que agradecer, está claro. ¿Y cuál es la opinión del equipo, no del cuerpo técnico, sino de los jugadores, en especial la tuya, cuando llega un partido contra el Barça o contra el Madrid? Pues mi opinión es la de ser más valientes que nunca, mostrarle a todo el mundo que nuestra idea no va a cambiar por jugar contra el Barça, y salir a disfrutar, lógicamente. Es que es muy difícil jugar ante equipos así, entonces el otro día lo decía Paco, si a mí alguien me asegura metiéndonos 11 atrás que sacamos algo positivo, yo no voy a ser tonto, yo meto 11 atrás y ya está. Pero es que primero no tenemos jugadores para ello, no lo hemos practicado, nuestra idea no es esa, entonces bueno, nosotros siempre que jugamos contra equipos así intentamos jugar bien al fútbol, intentamos ser, bueno, pues salir con nuestra idea, y el resultado luego al final es el que es. Entonces bueno, nos quedamos más que por otra cosa, por la forma de afrontar el partido. Y has tenido suerte de jugar con muy buenos jugadores a tu lado. ¿Cuál es el que más cómodo te has sentido jugando? ¿Tanto como canterano o ya como profesional? Hombre, con muchos. Lógicamente en el Barcelona te puedo decir con Iniesta, con Guardiola, gente que te hacía las cosas muchísimo, muchísimo más fácil. Bueno, aquí en el Rayo, pues gente como Saúl, como el Chori, Piti, ahora Alberto Bueno, gente que tiene muchísima calidad, y lógicamente a la gente que jugamos un poco más atrás, pues nos hace las cosas más fáciles. En el caso de Castilla, pues con Soldado, con Jurado, lógicamente cuando te juntas con gente así de tanto nivel, pues bueno, tú eres mejor y haces que el equipo sea mejor. Y cuando eras chaval, ¿qué jugador era el que decías, madre mía, yo quiero ser como él? Bueno, había muchos, lógicamente, yo ya soy un poco mayor y te hablo del caso de Ronaldo, del delantero centro, de Romario, bueno, en su caso con Guardiola, a mí bueno, me empataba mucho el liderazgo que tenía Guardiola. Yo recuerdo cuando
subí alguna vez al primer equipo, Guardiola tenía tanto liderazgo y mandaba, entre comillas, tanto que era capaz de parar un entreno, ¿eh? O sea, no lo paraba un entrenador. O sea, aparte de que el entrenador podía dar sus explicaciones, él era capaz de hacer un juego y parar porque estaba mal y explicarlo. O sea, realmente él veía el fútbol muy por delante de los demás. Entonces, uno siempre se ve, bueno, o sea, un día ojalá pues pueda ser alguien así. O sea, que ya se le veía como entrenador. Sí, sí, él iba muy por delante a nivel táctico de los demás. O sea, él era capaz de jugar en un espacio muy corto de terreno y llevar el control del partido. O sea, que era, él iba un paso por delante a nivel táctico. Y como canterano, con que vas a jugar de canterano, no ya de profesional, ¿había alguno que decía, madre mía, este va a ser un crack? Lógicamente Iniesta. Iniesta era sí, ese era, además, yo recuerdo, yo llegué el mismo año que él a la Masía, yo tenía 14, él debería tener 11. Y alguna vez pues nos quedábamos viéndolo jugar y ya todo el mundo ya decía, este chico además tácticamente era muy bueno, más allá de que cuando eres pequeñito metes muchos goles, regateas mucho, él era capaz de coger el balón y jugar, ¿sabes? Eso es lo diferente, tú ves a lo mejor un partido de niños y ves que todos van donde va el balón y ves uno que coge el balón, la controla y la pasa. Entonces, claro, te sorprende que él tenga esa capacidad ya tan joven. Y aquí jugando en el Rayo, ¿alguna vez has rechazado alguna oferta de un equipo superior por la filosofía del Rayo o por lo gusto que está aquí? Hombre, te mentiría si diría que no. Está claro que sí que me han llegado cosas de fuera también, de España, y quizás pues económicamente mejores y bueno. Pero bueno, he valorado otras cosas. Realmente no me llamaba la atención tanto. Creía que estaba un buen momento para seguir aquí, lógicamente por la filosofía, por la afición, por cómo se vive en Madrid, todo era mucho mejor. Tengo dos niñas que están muy a gusto también en Madrid, todo influye. Entonces, lógicamente, creo que venga una oferta mareante y de un sitio bueno, pero ese no fue el caso. Entonces, bueno, la verdad es que me tiró más la parte deportiva y la parte familiar que económica. ¿Y las horas en el futuro, qué quieres ser, entrenador? ¿Algo relacionado con el fútbol, pero más a las oficinas? ¿O qué le gustaría? Bueno, me gustaría jugar hasta muy tarde, lógicamente, porque me gusta el fútbol, me gusta entrenar y bueno, me divierte y disfruto, ¿no? Entonces, bueno, por ahora estoy bien, me respetan las lesiones, entonces que dure, ¿no? Pero sí que, lógicamente, yo debo desde muy pequeñito jugando al fútbol y lógicamente, me podría adaptar a otras posiciones en la vida, pero lo que realmente sé hacer es esto, entonces me gustaría seguir ligado pues tanto como de entrenador, como de entrenador de pequeñitos, de niños más pequeños, en las oficinas de director deportivo. Me estoy sacando los cursos, o sea que me gustaría seguir ligado porque, bueno, porque siempre me ha gustado el fútbol y disfruto con esta profesión. Pues muchas gracias.